Vamos a ver aquí la gallera. ¡Qué chulada de gallera! A ver, ¿cuándo metes aquí a hacer una... ¿A cuándo metes aquí una fogata, eh? Cuando quieras, ya sabes. Mira, compañero, ¡qué chulada de gallera! ¡Qué chulada! Abajo. Nos gusta, siempre nos ha gustado lo fino, la verdad. Están medios. Pero mira que está bien chulo este. ¿Este qué es? ¿Este no es lo que sigue? Es un nuevo elemento en la gallera. ¿Así con qué? Jugarín, a la seria. ¿Serio? 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 Mira, toma ese giro para que la gente vea algo bien. ¿Este ya ha nacido aquí? Sí, sí ha nacido aquí. ¿Y la sangre de Richardson? No, yo todos los sementales son Gary, todo. Huevos. Sí, mira, cuando tú te compaginas con alguien, es lo que te digo, o sea, cuando alguien como tú vienes con este güero, porque tú viste que puntea bien los gallos, claro, que hacen copla porque piensan igual. Entonces, cuando yo conozco a Gary, me dice primero fino y luego bueno. ¿Sí me entiendes? Y era mi concepto de vida. Como cuando a Trivi le dije, antes de Bush, ¿cuál era el pleito? Yo me paraba a Trivi, empezaba a jalar el gallo y me le paraba enfrente. ¡Dame el gallo! Se lo quitaba. ¿Qué? No lo chilles. No, Mello, que no lo chilles. Antes de Bush, Bush no existía en la vida de nosotros. Hey. Y me decía el flaco, Mello, es que yo necesito, yo lo siento cuando ya quiere ir, cuando yo lo siento. Y no lo chilles. Quiero ver tu hatch, ¿cuál es tu hatch? ¿Eh? Un hatch. Pues este hatch, mira. Tal vez no peleé, pero aquí está, era. Ese es un hatch. Mira qué chulo. ¿Cuánto para mí? ¿Mm? ¿Cuánto para mí? No, todavía no estás. Era, Travis Clark me dijo mucho tiempo. Todavía no estás. Oye, para un gallo de esos, güey. ¿Eres pariente de Alejandro o qué? No. Allá está otro, mira. Aquel te puedo dar el de allá atrás, está retinto. No, yo quiero este. Todavía no estás, ¿cómo se llama? Todavía no estás. Te voy a decir Alejandro, ¿eh? Oye, te voy a decir ¿cómo Alejandro se llama? Número dos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me decía Travis? Todavía no merece uno de esos. You're not ready for... No, decía, you're not ready for him. José Hastel, you're not ready for him yet. Exactly. You're not ready for him. No. ¿Eh? No sabe, gallo. ¿Ya ves? No sabes, ¿ya ves? No. ¿Cuántos gallos que tienes emplumados, pues? ¿Eh? Cuéntalo. ¿Dónde está qué? Lo que tienen emplumado ya. No, pues aquí ya están más emplumados. Para este es una entrada para Pachuca. ¿Este no es tuyo ya o no? Todo es de nosotros. Mira, todo eso es de nosotros. ¿Este es tuyo? Todo. ¿Y ese para ti, país para ti o para los gallos? Yo maíz y trigo. Para tu y avena. Esa es la idea. De hacer nuestro alimento, güey, ya no depender de las forrajeras.